A Dios le corresponde la gloria y la honra por los siglos y los siglos. Amén. Vuelva hacia Dios y no le dé la gloria a nadie, sino solamente a Dios. Y Dios se va a agradar de usted. ¿Ya? Gloria al Señor, porque a Dios no le gusta que le roben su gloria. La gloria le pertenece a Dios. El diablo es diablo porque el diablo no era diablo. El diablo era un ángel muy hermoso que Dios creó. Así como crió al hombre, también crió ese ángel. Gloria al Señor, pero ese ángel le comenzó a robar la gloria a Dios. Le entró vanagloria, por eso se llama vanagloria, que no le corresponde la gloria a él ni a nadie, sino solamente a Dios. A Dios la gloria que se le da no es vana, es gloria verdadera. Pero si usted le da la gloria a otra persona, es vanagloria. ¿Quién vive? Y el diablo le robó la gloria a Dios. Y por eso Dios lo desechó. ¿Quién vive? Vamos a la palabra de Dios, San Mateo capítulo 4, versículo 17 adelante. Ahora su santa Biblia, el que tiene su Biblia, el que no tiene, procure escuchar con atención. La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. El Señor Jesús dice, el que tiene oído para oír, oiga lo que dice el Espíritu de Dios. Gloria al Señor, busque su Biblia. Oyente que nos escucha por la radio, a la 1 de la tarde va a continuar esta campaña aquí en calle Juan Fanny 457, también Chosica del Norte de la Victoria y en todas las iglesias Pentecostal La Cosecha en diferentes partes de la patria peruana. Gloria al Señor. Vamos a ponernos de pie. Les invito a que se pongan de pie en reverencia a Dios. Gloria al Señor, porque vamos a escuchar su palabra, vamos a escuchar su voz. Gloria al Señor. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra del Señor dice así. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando a toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Levantemos la mano, vamos a orar. Comienza a decir, gloria, 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 gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Padre Santo, Padre Celestial, Dios del cielo y la tierra, te damos gracias en esta hora en el nombre de Jesús. Bendice, Padre eterno, todos los que has traído a tu casa oración, todos los presentes aquí en este lugar, Señor, sana a los enfermos que hayan, Señor. Padre eterno, que tu palabra no regrese vacía. Ayúdanos a entender y comprender esa vibra en lo alto, mi Dios, en el nombre de Jesús. Gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendice aquí, Señor, Padre eterno, en este lugar y en todo lugar donde se está predicando tu palabra a través de la iglesia Pentecostal La Cosecha. Ten misericordia, ten piedad. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Y reprendo demonios, reprendo espíritus inmundos. Salga toda brujería, salga toda hechicería, salga todo demonio principal, potestad, salga en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Tomen asiento. Siéntense todos los hermanos y hermanas que se encuentran aquí en la casa de Dios, iglesia Pentecostal La Cosecha. Amén. Gloria al Señor, aquí está la palabra de Dios. Gloria al Señor, en el San Mateo capítulo 4, versículo 17 adelante, que nos está hablando de los primeros días cuando Jesucristo comienza su ministerio, o sea, comienza Él a predicar. El Señor Jesucristo nació de una mujer llamada María, ¿ya?
María no era santa, por si acaso, cuando fue engendrada por el Espíritu Santo. María era una de las mujeres de Israel que agradaba más a Dios. Gloria al Señor, siempre en una multitud hay una menos pecadora o un menos pecador. Ya no todos somos iguales. Entonces Dios tomó a María, gloria al Señor, aleluya, para hacer su obra. Gloria al Señor, ¿qué obra hizo? Que engendró a través del Espíritu Santo al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no nace de hombre y de mujer. Sepa usted que toda persona nacida de hombre y de mujer es persona pecaminosa. ¿Por qué? Porque el pecado viene desde Adán y Eva. Por eso es que cualquiera que diga yo no he pecado, la Biblia dice que es un mentiroso. Porque en la tierra no hay ningún hombre que no haya pecado. Y como no hay ningún hombre que no haya pecado, por eso que está destituido de la gloria de Dios. Gloria al Señor. Porque Dios es santo. Y Dios no creó un hombre pecador. Dios creó a un hombre a su imagen y igualito santo también. Con una vestidura blanca resplandeciente. ¿Quién vive? Dios es santo y su descendencia es santa. Sus hijos son santos. Gloria al Señor. Pero ¿qué pasó? Le había dado un mandamiento. Gloria al Señor. Aleluya. Y ese mandamiento lo transgredió. Y ya no era santo. Ya no tenía vestidura resplandeciente blanca, sino desnudo. Y desnudos no entran a la presencia de Dios. Ya su nombre. En Romanos 5:12 dice: así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Todos, cuando dice todos es, todos, sepa este es. Gloria al Señor. Por cuantos todos pecaron, todos destituidos de la gloria de Dios, caminando hacia la condenación, caminando en pos de Satanás. Eso es lo que está la humanidad que está sin Jesucristo, en pos de Satanás, por eso que hace obras diabólicas, obras injustas, obras criminales, obras pecaminosas. Gloria al Señor, aleluya. ¿Por qué? Porque está en pos de Satanás. Satanás lo tiene engañado, engañada. Ya su nombre. Y para eso vino el Señor Jesucristo, para deshacer las obras del diablo, para quitarle las almas que las tiene en su poder. Gloria al Señor. Si una persona muere sin recibir al Señor Jesucristo como su Salvador, lamentablemente se va al infierno, a la condenación eterna, juntamente con Satanás y sus ángeles. Y Dios no quiere eso para la humanidad, porque Dios ha creado al hombre y a la mujer a su imagen. Ya su nombre. Romanos 3:23 dice: por cuantos todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos. No hay uno justo. Y por eso que para que haya salvación, Dios preparó a una mujer, gloria al Señor, y allí engendró el Espíritu Santo. Jesús no nace de hombre y mujer. Nacido de hombre y mujer es pecaminoso. ¿Ya? Gloria al Señor. Por eso el salmista dice en el Salmo 51, en pecado he nacido y en pecado me formó mi madre. El salmista David es nacido de hombre y de mujer. Y él reconoce que su madre le engendró en pecado. Aleluya. Jesucristo no fue engendrado por hombre, fue engendrado por el Espíritu Santo en María siendo virgen. Y estaba desposada con José, ella se iba a casar, pero antes que se case resulta que aparece embarazada. Gloria al Señor. Y José, viendo que estaba embarazada, pensó pues algo malo, ¿no? Que María había fornicado con alguien. José no la tocaba por la vida, dice que era justo. Gloria al Señor, el justo respeta a Dios. Aleluya. Ya entonces, gloria al Señor, estaba pensando, dice la Biblia, devolvela secretamente para que no le apedreen, porque si descubrían una mujer así en ese estado, la mataban apedreada los judíos. Ya su nombre. Entonces la quería devolver secretamente, dice. Y en la noche tuvo un sueño. Y en un sueño un ángel le dijo: José, no temas recibir a María como tu esposa, porque lo que en ella hay no es de hombre, sino del Espíritu Santo.
Y de allí nacerá el Salvador de tu pueblo, el cual va a perdonar el pecado de tu pueblo. Y pondrás por nombre Jesús. Gloria al Señor. Y entonces ya José ya sabía de qué se trataba. Dios le reveló por sueños, dice. La Biblia dice en Job 33:14 que Dios habla al hombre por sueños o por visiones, pero el hombre no entiende. Aquí cuántos tendrán sueños, pero no entienden. A veces entendemos, pero a veces no. Y a su nombre, a su nombre. Pero quien le da entendimiento es Dios. Cuando usted tiene un sueño y no comprende, usted le ora a Dios, Dios le va a dar entendimiento. Dios le va a hacer saber de qué se trata. Hay sueños que son advertencias. Gloria al Señor. Por ejemplo, sueña que está teniendo un accidente y le está advirtiendo el Señor que va, el diablo va a hacer algo malo para usted. Pero si usted viene a Dios y le dice: Señor, perdóname, y que esto que he soñado no acontezca, no va a acontecer. Porque la palabra de Dios dice: el avisado va a venir el mal y se esconde, malos insensatos reciben el daño. Y a su nombre, a su nombre. Dios le reveló por sueños a José que no tema recibir a María. Y ya María estaba embarazada, José, y se casaron, porque sale embarazada cuando no están casados todavía. Ellos vivían juntos, pero no estaban casados. Y por eso los judíos que tenían malicia, ellos decían a Jesús: nosotros no somos hijos de fornicación. Pensaban los judíos que José y María habían fornicado y había salido embarazada María por la fornicación, y allí se cayeron por la malicia. Tenga cuidado con la malicia. La malicia es un pecado terrible. ¿Quién vive? La malicia es un pecado terrible. Por la malicia es que los judíos se cayeron y blasfemaban. Le decían: nosotros no somos hijos de fornicación. ¿Qué le están diciendo? Tú eres hijo de fornicación, nosotros no. Y estaban errados. Ya su nombre. Por eso que la Biblia dice que Jesucristo fue piedra de tropiezo para los judíos. Tropezaron los judíos y se cayeron. Aleluya, pero Dios ama a los judíos. Usted no vaya contra los judíos nada. Nosotros no somos jueces para juzgar. El que va a juzgar es Dios. ¿Qué debemos hacer nosotros? Amar a los judíos y pedir por ellos, porque ellos les espera una gran tribulación. Ya han tenido varias tribulaciones, pero sigue, porque ellos crucificaron a su Señor. ¿Quién vive? A su nombre. Entonces nace el Señor Jesucristo. Gloria al Señor. A los 8 días lo presenta en el templo conforme a la ley de Moisés. Gloria al Señor. Aleluya. Al templo lo presentan al mes. A los 8 días lo circuncidan. Ya. Al mes lo presenta. Después de un mes, 2 meses posiblemente. No dice qué tiempo. La Biblia dice: después de los días de la purificación conforme a la ley de Moisés. ¿Qué dice la ley de Moisés? Que cuando una mujer da luz un hijo varón, debe de estarse purificando en su casa durante 33 días. Gloria al Señor. Es la purificación. Después de esos 33 días lo trajeron al templo en Jerusalén y lo presentaron a Dios. Jesús no se bautizó cuando era niño. Gloria al Señor. Bautizo para niños en la Biblia no hay, por si acaso. Te están engañando. Por eso la Biblia dice: no te confíes en el hombre. No te confías en el hombre, confía en Jehová, confía en Dios que hizo los cielos y la tierra. Él no te engaña, el hombre te engaña. La Biblia dice que el hombre tiene 7 abominaciones en su corazón y cualquier momento se manifiesta. Ya su nombre. Y nosotros no conocemos el corazón del hombre. Gloria al Señor. Nosotros no conocemos ni la mente ni el corazón, pero Dios sí conoce la mente y el corazón. Aleluya. Y Él es el que va a dar el pago a cada uno según sus obras. Ya su nombre. Entonces, gloria al Señor. Aleluya. Jesús fue presentado en el templo y después creció. Ya cuando era un joven, se dedicaba con su padre a la, ¿cómo se llama?, a la carpintería. Era carpintero. A los 30 años sale de su casa de Nazaret. Gloria al Señor. Él no nació en Nazaret, nació en Belén.
Pero tampoco era de Belén sus padres, sino eran de Nazaret, pero se fueron a Belén porque la autoridad de Belén había convocado a un censo y los padres José y María, José era su padre adoptivo, obedeciendo a la autoridad se fueron a censar cuando ya María estaba a punto de dar a luz. Y como no había lugar para que se hospeden en algún sitio, se hospedaron en un pesebre y allí le vino los dolores y allí nació el Señor Jesús. Gloria al Señor, aleluya. Y luego que se censan ya, el Señor le dice que no regresen a Nazaret, sino que se vayan a Egipto porque Herodes está buscando al niño para matarlo, porque se había enterado que había nacido un rey. Y él no quería que haya otro rey más que él nomás. Gloria al Señor que vive. Entonces, por eso, y de allí el Señor le dice a José, no regresen a Nazaret, váyanse a Egipto. Porque Herodes quiere matar al niño. Gloria al Señor. Y como Herodes había sido burlado por los magos que les había dicho, vayan, vean a dónde está el niño y regresen y díganme a dónde está para ir a adorarle. Mentiroso del diablo, no era su intención adorarle, sino matarlo. Por eso que Dios dice, no te confíes en el hombre. Y Dios le reveló a esos magos que no regresen por el lugar donde estaba Herodes, que se vayan por otro lado. ¿Para qué? Para que no le digan dónde está, pues. Es que les había dicho, vayan y miren dónde se encuentra y avísenme para yo ir a adorarle. Gloria al Señor, para ir a adorarle. Bueno, fuera que él, su intención era matarlo. Y como Dios sabe todas las cosas, le dijo a José y María, lleven al niño a Egipto. Y lo llevaron a Egipto. Por eso que en el Antiguo Testamento dice, de Egipto llamé a mi hijo. Pues está en el Nuevo Testamento. De Egipto llamé a mi hijo. ¿Quién es este hijo? Jesucristo. ¿Por qué lo llama de Egipto? Porque el Señor le ha dicho, en sueños a José, llévalo a Egipto porque Herodes lo quiere matar. Y como fue burlado por los magos, Herodes mandó a que todos los niños que nacieron por ahí, por Belén, los maten. Hasta los 2 años, recién nacido, y hubo una matanza terrible. Pero Jesús estaba en Egipto con sus padres. Y cuando ya murieron Herodes y los que perseguían al niño, y el Señor le dice, regresen a su tierra, regresen a Nazaret. Ya su nombre. Y allí en Nazaret creció Jesús, ya como José con María se habían casado, ya tuvieron hijos, hijas, y ahí crece también Jesús. Jesús es el primogénito de María. ¿Entiende? Primogénito quiere decir que hay más. Y José y María tuvieron hijos y tuvieron hijas. Incluso los nombres están aquí en la Biblia. Aleluya. Ellos no creían en Jesucristo porque ellos eran un hermano más para ellos. Ahora, Señor. Para los hermanos era un hermano más del hogar. Y Jesús hasta los 30 años se dedicó a la mueblería, a la carpintería con su padre. Después de 30 años él deja eso y se va. ¿A dónde? Al Jordán a bautizarse. Gloria al Señor. Ahí estaba Juan Bautista. La Biblia dice que Juan Bautista es el Elías que debe venir a preparar el camino del Señor. El único que los conocía a Jesús, que era el Salvador, era Juan Bautista. Porque Jesús era un judío más, una persona más en Nazaret. Cuando va al Jordán, Juan Bautista lo presenta. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él lo presentó. Y el Señor Jesús le dijo, bautízame. Y Juan Bautista le dice, yo te voy a bautizar a ti, no. Tú más bien bautízame a mí. ¿Por qué le dice? Porque Juan Bautista lo conocía. Juan Bautista es Elías y Elías estuvo en el cielo. Fue arrebatado. Él no conoció muerte. Ya su nombre. Y si nosotros aceptamos al Señor Jesucristo aquí, Jesús viene antes que morimos, también seremos arrebatados igual que Elías. Elías fue arrebatado. Él no conoció muerte. Y estaba escrito que Elías iba a venir a preparar el camino del Señor. Elías vino, pero no le conocieron. Aleluya. Este Elías es Juan Bautista, no es otra persona. Juan Bautista, el mismo Señor Jesucristo dice, si quiere recibirlo,
aquel Juan Bautista es el Elías que había de venir. ¿Quién vive? Allí también los judíos cayeron. ¿Por qué? Porque ellos sabían que venía Elías a preparar el camino del Salvador. Y Elías vino, no lo conocieron. ¿Por qué no lo conocieron? Porque vino con otro nombre. Pero sus características eran las mismas. Elías se vestía con una piel de cuero, Juan Bautista se vestía igual. Elías vivía por los desiertos, por los montes, Juan Bautista también vivía por ahí. Ahora, Señor, ¿quién vive? O sea que con esas señales tenían que haber sabido que él era aquel Elías. Pero sí le preguntaban los judíos, ¿por qué nos atormentas? Dinos, ¿tú eres el Elías que había de venir? Juan Bautista no decía nada. ¿Quién vive? Porque tampoco Juan Bautista lo sabía, pues. Elías va a venir otra vez en estos tiempos. Elías ya está en la tierra, pero nadie sabe quién es el Elías. ¿Quién vive? Ni el mismo Elías lo sabe. Gloria a Jesús. Las cosas de Dios son así. Entonces, gloria al Señor. Juan Bautista había dado testimonio. Él estaba bautizando, el profeta, que hacía 400 años no había un profeta, y vino Juan Bautista como profeta, gloria al Señor, y la gente creía en él, y él bautizaba y le decía a la gente que se arrepienta, que deje de estafar, que deje de robar, que deje de ser injusto, gloria al Señor, es el mensaje de un hombre de Dios. Ya, entonces, dice, tras de mí viene otro, yo bautizo en agua, dice, para el arrepentimiento y perdón de pecados, pero tras de mí viene otro que yo no soy digno ni de aún desatar la amarra de su calzado. ¿Quién es ese otro? Jesucristo. Juan Bautista no era cualquier profeta, no era el Señor, pero él dice, tras de mí viene otro que yo no soy digno ni de aún desatar la hebilla de su zapato. No era el Señor. ¿Quién vive? ¿Por qué? Porque Juan Bautista lo conocía, porque estaba arriba, bro. Ya sabía quién era. Y ahí cuando llega el Señor Jesús, le dice, primero Juan Bautista lo presenta, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, le dice a los judíos que estaban con él, y Jesús apareció por ahí. Y Juan Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús se inmoló como un cordero. En la ley, un cordero era para perdón de pecados, y cada año los judíos hacían eso. Pero después vino Jesucristo, un sacrificio para toda la humanidad que crea en él, y un sacrificio para siempre. Ya no hay más sacrificio ya. Y ahora no estamos en la ley. En la ley sí habían sacrificios, porque era la sombra de lo que iba a venir. Pero ya vino, pues. Jesús ya vino hace 2000 años. Y ahora va a venir en las nubes a arrebatar su iglesia para salvar a los que se han arrepentido. Los que no se han arrepentido es cosa de cada uno, y aquí le va a caer el juicio de Dios. Ya su nombre, a su nombre, gloria al Señor. Entonces Jesús se bautiza, Juan Bautista lo bautizó, porque el Señor le dijo, deja que se haga para que se cumpla la justicia de Dios, bautízame. Y Juan Bautista lo bautizó, gloria al Señor. Cuando lo bautiza, sale el agua, dice la Biblia que viene el Espíritu Santo en forma de paloma y se posa en el Señor Jesús. Y una voz del cielo dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y estos tres son un solo Dios. Sepa ustedes, Jesús es Dios, el Espíritu Santo es Dios, Jehová es Dios, Jehová es el Padre. ¿Quién vive? Y ya entonces lo bautizó, ¿y qué pasó? Se fue al desierto y ayunó 40 días y 40 noches. Alabado sea el Señor. Jesús ayunó 40 días y 40 noches. Gloria al Señor. Y una vez que ayunó los 40 días, el diablo lo tentó. Fue tentado igualito que Adán y Eva. Igualito. Pero Jesús con la palabra lo derrotó. Usted quiere ser salvo, necesita usted leer la palabra de Dios y con la palabra derrotar al diablo. Si no, usted, ¿cómo se va a hacer salvo? ¿Cómo va a ser salvo? No, usted tiene que pelear la buena batalla si quiere ser salvo. Aleluya, tiene que hacer lo que la Biblia dice. La Biblia dice que crea en el Señor Jesucristo y se bautice para que se salve. Primero comienza haciendo eso. Que hay géneros de demonios que solamente salen con ayunos y oraciones, hay que ayunar.
Aquí, gracias a Dios, estamos en este mes de mayo ayunando. Desde que comenzamos esta hora, ayunamos y seguimos ayunando y seguimos ayunando. Por eso que Dios está con nosotros. Hace 26 años que iniciamos esta hora, así como la iniciamos, así seguimos. La Biblia dice, no te vayas ni a la derecha ni a la izquierda, sigue de frente. Y a su nombre. La iglesia no se puede cambiar, la iglesia es una sola desde que la dejó el Señor Jesucristo. Y es con señales, con milagros. Gloria, entonces Jesús fue tentado y con la palabra lo derrotó al diablo. Usted también derrótelo con la palabra. Derrótelo. Conviértase al Señor Jesucristo. Por ahí comienza a derrotarlo. Bautícese en un río en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Una vez que se bautiza, usted pasa la cena. Al pasar cena, Jesús comienza a vivir en usted. Como dice Pablo, no vivo yo, mas Cristo vive en mí. En la cena, ¿qué pasa? Cuando la persona participa de la cena, habiéndose ya bautizado, ya está conforme a la palabra de Dios, libertado de los demonios, libertado del pecado. Al pasar la cena, está comiendo usted el cuerpo de Cristo y viviendo la sangre de Cristo. El Señor Jesucristo dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo permanezco en él. Eso es lo que la Biblia dice. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo permanezco en él. Entonces allí usted ya puede comenzar a predicar la palabra de Dios y Dios comienza a hacer grandes milagros a través suyo. Ya su nombre. Pero hay que predicar. Pues. Aquí dice que lo llamó a Pedro y a su hermano para diciéndoles que venir que los voy a hacer que pescadores de hombres. Aleluya. Venir que lo voy a hacer pescadores de hombres. Gloria a Jesús. Es lo que quiere hacer también con usted, con toda la humanidad. Pescador de hombres. Quitarle las almas al diablo que las tiene llevando a la condenación. El Señor Jesús aquí comienza, gloria al Señor, su ministerio. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar. Gloria al Señor. Y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, es el primer mensaje que da, que la gente se arrepienta. El Señor Jesús dice, si no os arrepentís, pereceréis. Jesús no ha venido para que crean en Él y la gente siga igualito que en el pecado, no. Jesús ha venido para que el hombre, la mujer que está en pecado, nazca de nuevo, nazca una nueva criatura y viva una vida nueva conforme a la palabra de Dios. No ha venido para que viva en el mismo fango del pecado, no. Ha venido para que la persona sea limpiada por Jesucristo y viva una vida nueva en el temor de Dios. El Señor Jesús dice, si no os arrepentís, pereceréis. Gloria al Señor. Aleluya. También dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Hay que hacer lo que Jesús dice, y lo que Jesús dice está aquí en la palabra. Por eso hay que leer la palabra de Dios. ¿Quién vive? Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos es Jesucristo. Él es el Rey, Rey de reyes y Señor de señores. San Marcos capítulo 1 versículo 15 dice, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, arrepentidos y creer en el Evangelio. Jesús ha dejado el Evangelio, usted no rechace el Evangelio. Gloria al Señor. El problema está que la gente rechaza el Evangelio porque hay muchos evangélicos que no son verdaderos evangélicos. Por ejemplo, una iglesia que vende comida, hablan del Evangelio, pero no son verdaderos evangélicos. Un verdadero evangélico no vende comida en la casa de Dios ni en la puerta, nada. ¿Ya? Un verdadero evangélico hace lo que la palabra de Dios dice, no hace mercadería en la casa del Señor. ¿Quién vive? Ahora usted dirá, pero pastor, pero acá venden Biblias. Es que la Biblia no es cosa material, la Biblia es cosa espiritual. ¿Ya? Lo que no se debe de vender en la casa de Dios es cosas materiales, cosas para la carne. Una Biblia no es cosa para la carne, al contrario, la carne la rechaza, es cosa para el alma. Gloria al Señor, ¿quién vive? Entonces acá vendemos Biblia, todo lo que es cosa espiritual. Estamos en ayuno, comemos la cena, esa cena no rompe el ayuno, ¿por qué? Porque no es cosa material, sino cosa espiritual. La cena sí la comemos en la iglesia, porque la cena no es comida para la carne,
¿Ya? La carne se alimenta en su casa, la carne duerme en su casa, hace las cosas materiales en la casa, no en la casa de Dios. ¿Ya su nombre? La casa de Dios es casa de oración. El Señor Jesucristo agarró un látigo y volcó las mesas de los cambistas, de los que vendían animales en ese lugar, y con un azote le dijo: mi casa será llamada casa de oración, mas vosotros la habéis vuelto cueva de ladrones. Mi casa será llamada casa de oración. En una iglesia que se diga evangélica y vende comida, te están engañando, no están caminando a la vida eterna. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1 dice que tú no tienes casa donde comas o menosprecia la casa de Dios. Y ninguno que menosprecie la casa de Dios va a entrar a la vida eterna. Gloria al Señor. Aleluya. Que no tienes casa donde comas, dice Pablo. Y luego concluye: el que tiene hambre coma en su casa. El que tiene hambre coma en su casa. Ay, pastor, pero es para las ofrendas. Las ofrendas no son con comida. Las ofrendas son que Dios mismo toque el corazón de las personas y hace grandes milagros. Gloria al Señor. Y la gente da una ofrenda, puede ser de un sol, puede ser de 5 soles, puede ser de 10 soles, o puede ser hasta de 1 millón de soles. Porque hay gente que ofrenda cantidad de dinero. Gente que tiene plata y recibe un tremendo milagro. Si usted supiera los milagros que acontecen. Gloria al Señor. Ahora hemos mandado a un enviado a Tumbes para que nos consiga un local allí, porque, gloria al Señor, ya el Ministerio de Transportes nos ha dado la autorización para poner una radio en Tumbes. Entonces se lo mandé para que busque terreno para la antena y también un local para predicar. El primer día llegó por ahí, pero no encontró nada, que no conocía. Pero luego se acordó el discípulo de un milagro que había recibido un policía, y ese policía estaba en Tumbes. Ya. ¿Qué milagro recibió este policía que estaba en Lima, en el hospital militar? ¿Ya? Gloria al Señor. Y este policía conocía a su mamá del que está en Tumbes ahorita, del predicador. Entonces el policía le dice, pues como sabía que la mamá del predicador era evangélica, dice: ore por mí, me van a cortar la pierna. Gloria al Señor. Entonces la mamá del predicador le dice: mira, llama a mi hijo, llámale y que te haga una oración. Y ya le iban a cortar ya estaban ahí los médicos ya juntados para cortar la piel, porque su piel estaba hinchada y ya le iban a cortar para que no se muera. Lo único que para que no se muera tenía que cortarle la pierna. Gloria al Señor, que vive. Ya entonces le llamó por celular y le hizo la oración. Y ahí estaban los médicos, los que le iban a cortar. Y en la oración sintió que la pierna que estaba hinchada, como si alguien le hubiera hincado. Y comienza a botar postema, como sea cosas de su pierna. Y los médicos ahí se pusieron a mirar, le limpiaron todo. Y las dolencias, la enfermedad que tenía ya no tuvo más. Y su pierna se bajó normal. Y los médicos se quedaron maravillados ahí. Y ya no le cortaron su pierna al policía. Gloria al Señor. Y este policía regresaba a Tumbes porque ahí estaba trabajando y sigue trabajando ahí. Gloria al Señor. Y el que lo envió a buscar terreno, primeramente no encontró, pero luego se acordó del policía y dijo: voy a ver al policía que recibió el milagro. Y lo encontró allí, contento, alegre, agradecido a Dios. Y le preguntó qué cosa hacía por allá. Y ya le dijo a qué había ido. Ah, no te preocupes, yo te voy a conseguir. Y lo llevó a su casa. Gloria al Señor, le dio alimento. Creo que hasta ahí estaba quedándose en la casa del policía. Gloria al Señor, que vive. Y gracias a Dios ya está consiguiendo el terreno ya. Ya consiguió también local para la iglesia, porque el mismo que se ha sanado, contento, alegre, agradecido, le está ayudando. Porque claro, el discípulo no conoce pues Tumbes. Es una tierra desconocida para él. Pero los que vienen por ahí ya conocen, ya saben en qué lugares pueden encontrar un lugar que alquilen. Gloria al Señor. ¿Quién vive? ¿Se da cuenta cómo Dios hace la obra o no?
Tremendo milagro que recibe esa persona, no solamente él, sino muchísimas personas, personas que han estado muertas, han resucitado. Gloria al Señor. Ese es el Evangelio de Cristo, con señales y milagros. Ya su nombre. Dice aquí, andando Jesús junto al mar de Galilea, envió a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y no solamente pescadores, sino pecadores igual que lo hemos sido nosotros, los que ya hemos aceptado a Jesús. Yo también soy un pecador, así como Pedro. Pedro era un pescador, estaba con su hermano ahí y estaban pescando peces, gloria al Señor. Y por ahí pasa el Señor Jesucristo y le dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. En otras maneras, para que prediques el Evangelio y ganes almas para el reino de Dios. ¿Quién vive? Ya, ahora Pedro, gloria al Señor, Pedro y Andrés, no vaya a creer que eran santos, ¿no? Porque algunas personas creen que los discípulos habían nacido santos y que eran santos. No, eran pecadores igualitos que nosotros, ¿ya? Gloria al Señor. Y cuando Cristo los llamó y ellos creyeron, sus pecados en ese momento son perdonados, porque es la palabra de Cristo la que limpia de todo pecado cuando creemos en Él y le obedecemos. Ahí comenzaron a obedecer. Vengan que lo voy a hacer pecado de Dios. Inmediatamente le obedecieron. Dejaron las redes. Ese es el que se salva. Aleluya, ¿quién vive? Inmediatamente se fueron con Jesucristo. Escucharon su voz y seguían. Claro, no se fueron del todo, ¿no? Porque ellos seguían trabajando. Pero por ejemplo, usted está viniendo acá, usted ya está viniendo con Jesucristo. Y aquí sale, se va a trabajar, regresa mañana o pasado, usted sigue caminando, así hacían los apóstoles. No va a creer que ellos se acercaban a Jesucristo y ya no salieron más, no. Estaban siempre con Jesucristo, pero también se dedicaban a su trabajo de pescar. En una oportunidad, dice la Biblia, que estaban pescando Pedro y otros pescadores ahí, y no pescaron nada. Y cuando Jesucristo llega, por supuesto, ya los conocía, ya había andado con ellos varias veces. Y Jesús le dice a Pedro, a ver, ¿qué han pescado? Prepárame un pescado de lo que has pescado. Señor, toda la noche hemos bogado y no hemos pescado nada, nada. Y luego dice, mira, pero ahorita voy a echar la red en tu nombre. Gloria al Señor. Y se fue en el nombre de Jesucristo, echó la red y la red se llenó tanto que no podían sacarla. Finalmente tuvieron que llamar a muchas personas para que lo ayuden a sacar porque estaba bien llena de pescado. ¿Ya su nombre? Aleluya. Así hay también muchas iglesias que no pescan nada. Tienen años, años. ¿Cuántos miembros tienen? 20, otros tienen 10. No ha pescado nada. Aleluya. Y hay otras redes que sí pescan. Gloria a Jesús. Esa red no pescó nada porque estaba sin Jesucristo. Y Pedro dijo, mira, ahorita voy a ir a pescar en tu nombre. Haga usted también cualquier cosa que haga, hágalo en el nombre del Señor Jesucristo y siempre le va a ir bien. Se va de viaje, hágalo en el nombre del Señor Jesucristo. Siembra su chaca, haga el nombre del Señor Jesucristo. Va a hacer un negocio, hágalo en el nombre del Señor Jesucristo. Primero acuérdese de Jesucristo, ¿ya? Ahora, Señor, ellos trabajaban. No voy a pensar que ellos se vinieron y allí se quedaron, ya no salieron más. No, igualito que acá. Viene aquí, acepta a Jesucristo. Usted ya está recibiendo a Jesucristo. Pero usted sale, se va a su trabajo, viene mañana, viene pasado. Después se bautiza, de repente es un colaborador, ya viene más seguido. Así eran también los discípulos. No es que estaban las 24 horas con Jesús, no. ¿Quién vive? A su nombre. Gloria al Señor. Así, entonces aquí le dice, gloria al Señor. Le dijo, venir en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ahora Pedro tenía a su esposa por si acaso, ¿eh? Porque hay iglesias que le dicen que Pedro no tenía esposa y que por eso era santo. Y allí le engañan a la gente. O sea, la gente la tienen engañada diciendo que si ya tiene esposa o ya tenía una relación carnal con un hombre o con mujer, ya no puede ser santo. No seas como el burro, como el caballo, dice la Biblia. Santos son todos los que invocamos el nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, sea casado, soltero, viuda, lo que sea. Ya, esos son los santos.
Y esos son los que van a heredar la vida eterna. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Ya su nombre. Gloria al Señor. Y lo que es más, para dirigir una iglesia que predique la palabra de Dios, la Biblia, que es Dios, la palabra de Dios, te exige, así como un trabajo le exige ciertos documentos, aquí en la Biblia, para ser un hombre de Dios, para ser un pastor, la Biblia le exige que tenga a su esposa en sujeción y sus hijos también. En sujeción. Que no den mal testimonio. Aleluya, que no sean un borracho, que no sea un ladrón, que no sea un drogadito, que no sea un homosexual. Y entonces, si tiene así su casa en sujeción, gloria al Señor, puede gobernar una iglesia. Porque si no sabe gobernar su casa, ¿cómo gobernará la iglesia del Señor? ¿Ya su nombre? Hay acá algunos miembros que no saben gobernar su casa. El pastor tiene que estarle diciendo, no, pues... Ayer viene un hermano pastor que mi mujer me hace así, por aquí, por allá, y no sé qué, y ahora ya no quiere andar conmigo en mi carro, se sube en otro carro de un hombre que la para esperando acá en la esquina. ¡Qué terrible! ¡Aleluya! Imagínense. Gloria a Jesús. Entonces, eso es lo que viene a decir. Pero hermano, le digo, gobierne bien su casa, pero el hombre es usted, no hable tanto, porque también habla tanto, pues, demasiado, no hable tanto, ponga orden. El hombre es la cabeza de la mujer, la mujer es la costilla del hombre, ¿ya? Así como Cristo es la cabeza de la iglesia y nosotros le guardamos respeto porque Él es el Señor, así también la mujer debe de guardar respeto a su marido. Pero el marido pues también tiene que saber gobernar la casa. Pues. No sabe gobernar la casa, que con palabras, ay, que si por aquí, que por allá, que no sé qué. Y después vienen ya sus hijos, ay, que tu mamá es así, y así, así. Y sus hijos son impíos. A un impío no se le da explicaciones, se le da una explicación a Dios, se ora a Dios y se espera en Dios y no se habla tanto. ¿Y a su nombre? A su nombre. Gloria al Señor. Y los dos son miembros. Ya, pero vamos a ver la mujer si es cierto que se anda subiendo otro carro. Aunque no haya cometido adulterio, pero ya tiene síntomas de adulterio. Porque está subiendo a otro carro que no es su esposo. Y a su esposo lo deja porque no le obedece. Es una malcriada atrevida. Y vamos a decir su nombre, ¿ya? Porque ya tiempo yo le vengo llamando la atención a los dos. Uno, porque no sabe gobernar su casa. Y la otra, por desobediente. ¿Quién vive? A su nombre. Pero Dios les ama cuando hacen eso, inmediatamente, y un momentito, ay, 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 me duele acá, pastor, envíeme a tal persona que venga y me ore, y se le manda que ore, se sana. Después viene acá, pastor, me ha venido esto por este motivo, pero cuántas veces ya va pasando, ya son incontables, que a veces yo tengo que hablar ya palabra dura, que a mí me... Y viene uno, después viene el otro. No vienen los dos juntos. Ahora el día domingo yo voy a tener que hablar con los dos juntos para ver si es así. Y yo ya les he dicho, no venga uno después que viene el otro y cada uno me trae una versión diferente. Aleluya, ¿quién vive? Eso es lo que tiene que hacer el pastor. Para eso primeramente tiene que saber gobernar su casa y también para gobernar la iglesia. Allí tengo que gobernarla, tengo que ver qué es lo que pasó. Y cuántas veces yo les he dicho, yo ya les he hablado duro, pero Dios les ama. Pues. Cualquier cosa que hacen así, inmediatamente quedan enfermos. La hermana, un tiempo llegó en silla de ruedas. ¿Por qué? Porque se había quedado paralítica. Le había faltado el respeto a su esposo y le vino el juicio de Dios. Gloria a Jesús. Ahora no le ha venido el juicio de Dios a la esposa, le ha venido al esposo. ¿Por qué? Porque no sabe gobernar su casa. No sabe gobernarla. No tiene autoridad. El hombre tiene que tener autoridad. Cuando dice autoridad no es que usted se va a poner violento, se va a poner enojado. No. Hay que tener autoridad con mansedumbre. Aprender lo que dice el Señor Jesucristo. Aprendan de mí que soy manso y humilde de... corazón, pero eso que sea manso y humilde corazón no es sinónimo de ser un tonto. ¿Ya?
de ser uno que todo lo consiente. No, Jesús no consentía nada. Jesús fue al templo de Dios, vio a los vendedores y los sacó a latigazos, pero sin enojarse. Ahora, Señor, cuando los fariseos, los escribas lo tentaban, sabemos que tú eres justo y que dices verdad y que no hay nada injusto en ti, y que te queremos preguntar esto. ¿Y para qué le preguntaba? Yo dice, para tentarlo. Dinos, ¿es lícito dar tributo al César o no? Y ellos habían planeado. Si dice que no, lo acusamos al César, que este Jesús está diciendo que no demos impuesto, que no pagamos impuesto. Si dice que sí, entonces lo acusamos a los judíos, que Jesús está de acuerdo con el César, que el César los tenía que esclavizados. El que dominaba allí era Roma, en Israel en esos tiempos. Israel estaba bajo el yugo de Roma. Eran los romanos, por eso que habían autoridades romanas. Pues Poncio Pilato era romano. Gloria al Señor, ya los soldados en Israel eran romanos en aquellos tiempos. Ya su nombre. Ya, y los judíos no estaban contentos con eso. Y querían un libertador y pensaban que Jesús lo iba a libertar de los romanos. Pero como vieron que no, después le dijeron. Gloria al Señor, se pusieron de acuerdo. Si dice que sí demos tributo al César, lo acusamos a los judíos que este está a favor del César. Y no tiene escapatoria de eso. Y se van y le dicen, maestro, sabemos que eres justo y que tú dices verdad. Y en ti no hay ninguna injusticia. Mira, lo levantan para dejarlo caer otro. Dinos, ¿es lícito dar tributo al César o no? Y el Señor Jesús le dijo la palabra como debía de decirles. Hipócritas, ¿por qué me tientan? Aleluya, ¿quién vive? Ese es gobernar la casa. Oye, hipócrita, ¿por qué me tientas? Porque Jesús sabía que lo estaban tentando. Que no era sinceramente que tú eres justo, que no sé qué, el lícito dar. No era una pregunta sincera, era pregunta hipócrita. Una pregunta para hacerlo caer. Gloria al Señor. Y se cayeron ellos más bien. Gloria a Jesús. En el hoyo que el impío cava para el justo, ahí va a caer el impío, dice la Biblia. ¿Quién vive? Hipócritas, ¿por qué me tienta? Le dijo. A ver, muestren la moneda. Tenía una moneda. ¿Y esa imagen de quién es? Del César. Entonces da al César lo que es del César y da a Dios lo que es de Dios. Y se quedaron boca cerrada. Ya no dijeron más. Gloria al Señor. Da al César lo que es del César y da a Dios lo que es de Dios. Esos son los impuestos. Nosotros como cristianos verdaderos debemos de pagar impuestos. Gloria al Señor. Y debemos de dar a Dios lo que Dios dice, el diezmo. Y cuando nosotros diezmamos, ofrendamos, Dios nos bendice. Cuando usted paga su impuesto, también Dios lo bendice, porque el impuesto es para la autoridad terrenal. Y esas autoridades son puestas de parte de Dios. Ya, que no sean evangélicos no quiere decir que no son de Dios. No, los gobernantes los pone Dios. Ya, y Dios un día los va a tomar en cuenta todo lo que hicieron. Y nosotros como iglesia lo que debemos de hacer es orar por las autoridades para que se conviertan a Dios y Dios los perdone. ¿Quién vive? A su nombre. Gracias. Nosotros no participamos en política. La política es del mundo y el mundo está bajo el maligno. Ya, nosotros somos iglesia del Señor Jesucristo, pueblo de Dios del nuevo pacto. No participamos en política. Y así vamos acá. Versículo 21. O el versículo 20 dice, ellos entonces dejando al instante las redes, le siguieron. Haga usted también, el Señor le está llamando, sígale al Señor. Eso hice yo cuando llegué a una iglesia evangélica que habían señales y milagros. Si hay un pecador aquí, levante la mano. Levanté la mano como un resorte. Pasa para orarte, me oraron. Y allí para adelante, hombre nuevo, hombre cambiado. Versículo 21 de San Mateo capítulo 4 dice, pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó.
¿Ya? Habían varios Juanes en la Biblia. Habían varios Juanes que estaban con el Señor. ¿Cuántos Juanes no habrán habido? Así como acá. Hay Andrés, hay Julio, no hay uno solo, sino varios. Ya, Juan Bautista era uno. Por si acaso no es el apóstol que llamó acá, no. Es otro. Juan Bautista es el profeta de Dios. Este Juan era pescador. Con su hermano, ¿cómo se llama su hermano? Que vive. A ver. Con su hermano Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Cuando dice hermano, no es hermano de Jesús, porque Jesús también tiene un hermano que se llama Juan. ¿Ya? Marcos, que escribe el libro de Marcos, el Evangelio de San Marcos, también se llama Juan. Habían personas que tenían dos nombres, igual que ahora también. ¿Ya? También se llamaba Juan. Gloria a Jesús. Y este Juan es el apóstol, el que escribió el Apocalipsis, el que anduvo con Jesucristo, el apóstol Juan. ¿Quién vive? Dice, pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Hermano ¿de qué? De Jacob. Jacobo. Y eran hijos de Zebedeo los dos, que remendaban sus redes y los llamó. ¿Por qué remendaba redes? Porque en las playas donde pescan mayormente las redes se rompen y comienzan a remendarlas. Gloria al Señor. Aleluya. Y ellos dejando al instante la barca y a su padre le siguieron. Usted quiere ser un buen ministro del Señor, haga así. Momento que le llama, usted ya no tiene nada que ver con su papá ni su mamá, sino con Jesucristo. ¿Ya? Dejaron al instante a su padre y le siguieron. No lo pensaron dos veces que voy a despedirme de mi papá, nada. Hay gente que hace así, por eso que fracasa. Acá cuántos ha querido utilizar al Señor en el ministerio. Gloria al Señor. Y cuando se le ha dicho, bueno, Dios ha dicho esto, lo primero que han ido y le han dicho a su papá o su mamá, uno de los dos se puso a llorar, que no sé qué, que me vas a dejar, y se puso a llorar y ya no fue. Y ya no fue. Y por ya no fue, no solamente pierde la bendición de Dios, sino pierde su salvación, porque es llamado por el Señor. Y eso ha tenido varios ahí acá en eso, que ya no están acá. ¿Por qué? Porque Dios lo llamó. Y fueron y consultaron con la familia, y el familiar, el diablo lo utilizó, le entró sentimiento humano y ya no fue. Gloria al Señor, que me iba. El Señor Jesucristo, en una oportunidad, habían varios que querían seguir, le dijeron, Señor, te voy a seguir, pero primero déjame que me despida de mis padres. El Señor dijo, ninguno que pone la mano sobre el arado regresa a mirar atrás, es apto para el reino de los cielos. Nada. Gloria al Señor. Otro le dijo, Señor, yo te voy a seguir, voy a hacer tu voluntad, voy a predicar tu evangelio, pero déjame que vaya y entierre a mi padre que se acaba de morir. Se murió mi papá y yo lo entierro y luego te voy a seguir. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y sígueme tú. Gloria al Señor. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Nosotros, al menos yo, no estoy con los muertos. Que un muerto, ay, se murió, ya se murió, se aceptó a Jesucristo, se va a la vida eterna, no tengo por qué llorar. Y si se perdió, ya se fue al infierno, ya no puedo hacer nada por eso que se fue al infierno. Ya su nombre. Claro, a veces cuando es su familiar siempre entra un sentimiento, pero gloria al Señor. Pero el Señor le dijo, deja que los muertos se entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Y eso también aconteció con él. Y ellos dejando al instante la barca y a su padre le siguieron. Dejaron la barca, dejaron las redes rotas a medio coser, dejaron a su padre, ni siquiera dijeron, padre, ¿sabes qué? Este hombre me está llamando, me voy con él. Nada, le siguieron allí. Y esos son los que agradan a Dios. Esos son los que tienen victoria. ¿Y qué pasó? Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando a toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Es lo que hacemos acá también, porque es el mismo evangelio. El evangelio no es otro, el evangelio es el mismo, tal como Cristo lo predicó.
si estamos con Jesucristo, las obras de Jesucristo se van a manifestar. Ya, gloria al Señor. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, todos los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Mire que acá hay diversos géneros de enfermedades y hay diversos géneros de demonios. Hay enfermedades que no son obra del demonio, pero también la sana. Y hay enfermedades que es obra del demonio. Hay personas que no están enfermas, no le duele nada, pero el demonio está adentro. Aquí una vez llegó una señora que trabajaba en un sexto piso cosiendo, trabajaba allí en ese lugar, y el diablo salió gritando. Gritaba terriblemente. Después que se liberó, conversé con la persona, le digo: ¿usted sufre alguna enfermedad? No, me dice: pastor, yo no, gracias a Dios no me duele nada. Pero algo pasa con usted. Sí, me dice, yo trabajo en un sexto piso y ya hace un mes que yo vengo escuchando voces, mensajes que me dice: arrójate de aquí hacia abajo. Imagínense, arrójate de aquí abajo. Y yo a veces estoy a punto de arrojarme, pero tengo miedo porque me voy a morir. Y como he escuchado la voz de salvación, me he venido aquí. Y el diablo salió gritando, dando voces. ¿Qué demonio era? Un demonio para que se suicide. El mismo demonio que le entró a Judas después que entrega al Señor Jesús. Suicídate. El diablo sabe que si la persona se suicida, automáticamente ya no tiene perdón ni salvación, nada. Gloria al Señor. En cambio, una persona que no se suicida, aunque sea en el último segundo, en el último momento, puede mencionar al Señor Jesús y se salva. El que se suicida no, pues. Judas se suicidó, por eso se perdió. Y a mí ven, a su nombre. La mujer sentía esas voces. Tírate de aquí hacia abajo, le decían. Y ella tenía miedo. Vino acá. El diablo salió gritando. Ese espíritu que salió gritando es el que le hablaba. Tírate de aquí abajo. Y ella estaba trabajando su costura ahí. Era una obrera trabajando ahí. Y tenía esos pensamientos. Por eso es que hay gente que se suicida, pues. Gloria al Señor. Hay que tener cuidado con eso. Tenga bastante cuidado. Hay gente que no está enferma, pero tiene espíritu de demonio. Y hay gente que está enferma y también tiene espíritu de demonio. Y hay gente que está enferma y no tiene espíritu de demonio, sino tiene la enfermedad que el diablo se la ha puesto. Pero esa no sale gritando. El que sale gritando es porque está con demonios. O sea, tiene cantidad de demonios. Y acá dice la Biblia. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias. Ya. Eso que tiene dolencias, los demonios no se le invitando. Y los afligidos por diversas enfermedades y tormentos. Hay tormentos, pensamientos tormentosos. Son tormentos. Ya. ¿Qué más? Gloria al Señor. Los endemoniados. Acá están los endemoniados. Los endemoniados y lunáticos y paralíticos, y los sanó. ¿Cuál es una persona lunática? Mayormente los que le da epilepsia. El que le da epilepsia siempre le da la epilepsia en un día donde la luna, no sé qué pasa con la luna, ahí es donde le da la epilepsia. Y muchas veces lo quiere matar, lo quiere tirar al agua, porque el diablo sabe que metiéndolo al agua con epilepsia no se va a poder defender. Y lo ahoga. Lo tumbe en la candela, no va a poder defenderse, porque se va a quemar. Es que está con epilepsia no puede hacer nada. ¿Quién vive? A su nombre. Si hay alguien que lo está viendo y lo agarra, lógico, allí se salva. Pero hay muchos epilépticos que lamentablemente han muerto así ahogados. Han muerto ahogados. Le dio la epilepsia en una seca y quedó. Se ahogó. Y es lo que el diablo quiere hacer. ¿Quién vive? Dice: y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judá y del otro lado del Jordán. Le siguió mucha
gente. A Jesucristo le sigue mucha gente. ¿Por qué la gente viene acá? Porque Jesucristo está aquí con nosotros. ¿Por qué está la gente acá? Y usted viene porque el Señor le ha traído. San Juan 6:44, ahí dice claramente: nadie puede venir a mí si es que el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Nadie puede venir a mí si es que el Padre que me envió no lo trajere. Gloria al Señor que vive. Ahora vamos a leer Colosenses capítulo 2, versículo 8. Aquí nos hace una advertencia el apóstol Pablo para los que quieren ser salvos. ¿Cuántos quieren ser salvos? Levanten su mano. ¿Quieren ser salvos? ¿Qué le va a decir el apóstol Pablo? ¿Qué es lo que tienen que hacer ya? Dice: mirar que nadie os engañe. ¿Quiere ser salvo? Cuídese que nadie le engañe. Por eso la Biblia dice: no te confíes en el hombre. Mirar que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, o sea, puras palabras. El evangelio no es palabras, tiene frutos, y buenos frutos. Mirar que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Amén. Es lo que Pablo está hablando aquí, que tenga cuidado. Gloria al Señor. El evangelio no es rudimento del mundo, el evangelio es poder de Dios. Y donde va a haber señales y milagros, es el evangelio. Usted tiene un evangelio donde no hay nada, está en huecas filosofías, palabras solamente. Y el reino de los cielos no es palabra, sino poder de Dios. El evangelio es poder de Dios. San Marcos capítulo 16, versículo 15 al 18, el Señor Jesús dice: ir por todo el mundo, predique el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, más el que no creyere será condenado. Ahora, Señor. Luego dice: y estas señales seguirán a los que creen. Señales. El evangelio tiene señales. En mi nombre echarán fuera demonios. Gloria al Señor. Eso cualquiera lo hace. Ya. Gloria al Señor. Aquí echamos fuera demonios. Es una señal. La otra señal: pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos se sanarán. Eso no lo hace cualquiera. Porque para que se sane el enfermo con la imposición de manos, tiene que ser Dios el que opera. Y ese predicador debe de estar con Dios. Si está sin Dios es porque no guarda los mandamientos de Dios y está engañando con huecas filosofías. Para que esté con Dios, dice San Juan 14:23, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Ya su nombre. El que me ama, mi palabra guardará. ¿Dónde está su palabra? Aquí en la Santa Vida que estamos leyendo. Mi palabra guardará. Y mi Padre le va a amar porque está guardando mi palabra. Y vamos a venir a ese que guarda mi palabra y haremos morada con él. Por eso es que Pablo dice: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ya su nombre. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la Biblia en Hechos capítulo 19, versículo 11, que Dios hacía milagros extraordinarios por las manos de Pablo. Dios hacía milagros. El que hace milagros es Dios, no el predicador. Gloria al Señor. Aleluya. El mismo apóstol Pablo se enfermaba y a veces lo sanaba, a veces no. Yo también me enfermo. A veces me sana, a veces no. No es que no me sana, sino que me hace esperar. Por algo será. Gloria al Señor. Por ejemplo, ayer me comenzó a doler un pie, pero terrible. Le oré al Señor y le dije: Señor, yo hago un voto de agradecimiento en estos momentos y este dolor que se quite. Hice mi voto, lo deposité al alfolete para un ratito. Me olvidé del dolor, ya no había. Cuando me acordé, ¿dónde está el dolor? Ya no estaba. Pero hay otras veces que no, pues. Hay otras veces que no. Eso también pasaba con Pablo. Por eso Pablo dice: ¿quién enferma y yo no enfermo? Todos enfermamos. Gloria al Señor. Porque todos estamos atacados por el diablo. Dice el Señor Jesús que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, hacer todo lo malo. Y Jesucristo ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Cristo es vida en abundancia.
Dios hacía milagros extraordinarios por la mano de Pablo. En una oportunidad, dice la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 12, el aguijón en la carne, dice Pablo. Pablo había tenido una revelación y por medio de esa revelación se había enaltecido. Tenga cuidado cuando Dios le utilice para algo. Puede ser una revelación, puede ser un sueño, una visión. No se crea mejor que los demás, no, olvídese. Usted se cree mejor que los demás, ya está igualito que el diablo. Y ya le robó la gloria a Dios. Pues la cosa de Dios hay que tener cuidado. Pablo había tenido una revelación tremenda. Gloria al Señor. Aleluya. Y por esa revelación él se sintió, sintió una especie de vanagloria, o sea, como se sintió mejor que los demás. Y la verdad es que no nos sentamos mejor que los demás, sino que consideremos a los demás como superiores a nosotros mismos. Eso dice la Biblia. Considerando a los demás como superiores a nosotros mismos. Eso es lo que hace Jesús. Ya, pero Pablo se sintió mejor porque tuvo una revelación tremenda. ¿Cuál revelación? La revelación que lo vio a Juan el apóstol recibiendo el Apocalipsis. Dios se lo mostró. Pues ahí habla de un nombre. En el cielo, no sé, o en la tierra, no sé. La Biblia dice que Dios le enseñó cuando Juan estaba en la isla de Patmos. Y de eso le enseñó Dios a Pablo. Y Pablo se enalteció. Él mismo lo dice. Ya, entonces le vino un aguijón de Satanás. Satanás lo abofeteaba. Lo abofeteaba. Le mandaba así, abofetear, dice. Y yo he orado 3 veces a Dios para que me lo quite. Y me ha dicho, bástate con mi gracia. Ya su nombre. ¿Qué le dijo? Bástate con mi gracia. Gloria al Señor. Dice, Satanás envió a uno de sus discípulos para que me abofetee. ¿Ya? No sé si verdaderamente lo abofeteaba o le había puesto una enfermedad. Posiblemente sí le abofeteaba. De que te va a abofetear el diablo, te puede abofetear porque yo mismo le permite. En Lima había uno que no podía estar solo porque se le presentaba un hombre de negro y lo agarraba a golpes. Aleluya, ¿quién vive? ¿Por qué lo agarraba? ¿Por qué se le presentaba? Porque había hecho lo malo. Tenía pecado escondido. Pablo también había hecho lo malo. ¿Cuál lo malo? Que cuando recibe la revelación de aquel hombre que dice, no sé si en la presencia de Dios o en otro lugar, entonces le entra a él una especie de vanagloria. Enaltecimiento, dice Pablo, para que no me enaltezca por las revelaciones, dice. Satanás me mandó un mensajero para que me abofetee. Y yo he orado a Dios para que lo quite. 3 veces he orado. Y en vez de quitarlo, el Señor me ha dicho, bástate con mi gracia. Aleluya, ¿quién vive? Bástate con mi gracia, Pedro, porque en tus debilidades se perfecciona el amor de Dios. O sea, ¿para qué le permite eso? Para que sepas que tú no eres más que los demás, en otras palabras. ¿Ya? Para que sepas que tú eres hombre y que el enemigo, si yo le permito, el enemigo te va a hacer eso, te va a objetear para que te humilles, para que sepas que no eres más que los demás. Ya su nombre. Porque a veces el diablo nos engaña así. Se utiliza en alguna cosa, ya soy más que los demás. Gloria a Jesús. Nada. La gloria siempre es de nosotros. Somos como un envase. Ya. Usted echa un poco de leche a un vaso. El vaso no tiene por qué enaltecerse porque el vaso es vaso y la leche es leche. ¿Ya? Echa un poco de vino a un vaso. No es el vaso el que del vino, sino el vino que lo echaron. Le echa un poco de agua a un vaso. Es el agua que está en el vaso, pero no es el vaso. Dios te revela algo. No es usted ni yo, sino Dios que le mostró a usted, porque usted es un vaso para mostrar a los demás. Es lo que somos nosotros. Y aquí dice que algunos somos vasos de honra y otros somos vasos de deshonra. Y a su nombre, a su nombre. El enemigo bofetea, no cree que no. Gloria al Señor. Pablo dice, 3 veces he orado para que me lo quite, no me lo quite. Claro, después se lo ha quitado, sino que no se lo quitó en el momento que Pablo dice, Señor, mira, me está bofeteando. Quítalo, Señor.
Y uno que conoce a Dios, pues Dios puede quitarlo. Pero si no lo quitó, ¿para qué no lo quitó? Para que sepa que somos débiles, que no somos fuertes. Para eso. Por eso Pablo dice, yo me he hecho débil para ser fuerte, porque si yo me hago fuerte, yo no soy fuerte, sino soy débil. El que se siente débil va a pedir la ayuda de Dios. El que se siente fuerte no pide la ayuda de Dios porque soy fuerte. Pues. Aleluya, ¿quién vive? Y el Señor dice, mira, tú, para que tú sepas que no eres fuerte, mira, te voy a permitir esto. ¿Eres fuerte o no eres fuerte? No eres fuerte. Como Pedro. ¿Qué dijo Pedro? Señor, aunque me cueste morir, aunque me cueste ir preso, no te negaré. Y el Señor lo dejó y lo negó lamentablemente. ¿Quién vive? Entonces no hay que hacerse fuerte, por más que Dios nos utilice, siempre hay que ser débil. Estamos llenos del Espíritu Santo, no hay que decir estoy lleno del Espíritu Santo, ¿no? Algunos dicen, ay, estoy lleno del Espíritu Santo. Aleluya. El Señor Jesús dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos serán saciados. Para que Dios le dé más Espíritu Santo y sea más fuerte, necesita hacerse pobre en el Espíritu. Así Dios lo utiliza grandemente, así los demonios salen gritando. Usted siéntase pobre en el Espíritu y Dios le va a dar más. Porque sintiéndonos pobres vamos a pedir, Señor, soy pobre, dame un poco más de Espíritu, lléname de tu Espíritu. Y el Señor lo va a seguir llenando. Ahora, Señor, estoy limpio de pecado, pero sigo limpiándome. Señor, límpiame más y más, límpiame. Y siempre lo va a seguir limpiando. Porque el Señor dice, el que es santo, santifíquese más todavía. El que es santo, santifíquese más todavía. ¿Cuándo se santifica? Cuando usted entra en oración y siempre está pidiendo, Señor, misericordia, perdóname, Señor, límpiame, lava. No es que usted está pecando deliberadamente, sino que eso estamos nosotros en este mundo lleno de pecado. Ahora, Señor, lleno de... usted supiera cómo estamos en la presencia de Dios, usted se asustaría. No nos asustamos porque ya estamos acostumbrados nosotros acá. Gloria a Jesús. A ver estas cosas. Aquí dice, mirar de que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Amén. Según Cristo, que hagamos lo que dice acá. El Señor Jesús dice, de cierto digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también y las va a hacer mayores que yo, porque yo voy al Padre y todo lo que pides al Padre en mi nombre, yo lo voy a hacer. Pero para eso hay que estar con Dios. Estamos sin Dios, ¿quién lo va a hacer? El diablo. No. El diablo no puede hacer nada cuando usted invoca el nombre de Dios. Aunque usted esté sin Dios, pero invoque el nombre de Dios, el diablo no puede hacer nada, nada, nada. ¿Quién vive? Pero Dios sí puede hacer cuando estamos con Él. Y para estar con Él dice, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Estos son los que se salvan, pues. Jesús dice, San Juan 14, versículo 1 adelante, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creer también en mí. Y luego dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si haciendo fuera yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y una vez que prepare el lugar, vendré otra vez y tomaré a mí mismo, dice Jesús, y tomaré a mí mismo para que estemos, para que estéis con vosotros arriba. ¿Por qué dice tomaré a mí mismo? Porque Jesús vive en un cristiano fiel, un cristiano que guarda su palabra. Ahí está Jesús. Y los milagros de Jesús siguen aconteciendo, ya su nombre. Gloria al Señor, eso es lo que no sabemos nosotros, ¿no? Jesús está en una persona que guarda su palabra. Ahora nosotros no somos Jesús, por si acaso. Yo soy Francisco Córdoba, me muero, usted pide alguna cosa a mí, olvídese usted. Tiene que seguirle al que murió y resucitó y vive para siempre. ¿Se llama? Jesucristo. Por eso la Biblia dice, puesto los ojos en Jesucristo, el autor de vuestra fe. ¿Ya su nombre? En el hombre no se pone la fe, sino se le respeta cuando usted ve frutos, se cree en Dios lo que habla esa persona de Dios. Pero esa persona se va a morir porque es humano. Y una vez que nos morimos, usted ya no va a invocar al nombre del Señor, ni va a preguntar, ¿dónde está el pastor Córdoba? Pregunte, ¿dónde está Jesucristo? Dígale. Y venga, doble su rodilla y lo va a encontrar. ¿Quién vive? Hasta aquí nos va la palabra de Dios. Que Dios bendiga a cada hermano, cada hermana. Todos de pie vamos a orar. Aleluya. Yo quiero más y más de Cristo.
oyentes del programa La Voz de la Salvación, usted que nos está escuchando, somos Iglesia Pentecostal La Cosecha. Estamos con la sede nacional en calle Juan Fanny 457, Chiclayo. Pero... yo quiero más y más de Él. Amén. Levanta su mano, vamos a orar. Cierra tus ojos, comienza así. Gloria, 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 gloria a Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Te doy gracias en esta hora, Dios mío, Padre Santo, por tu palabra. Que tu palabra no regrese vacía, Señor, sino traiga fruto de arrepentimiento, mi Dios. En el nombre del Señor Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Tu palabra dice, arrepentíos o pereceréis. Sí, Señor, aumenta la fe de estas personas que están aquí, los oyentes de la radio también, para que te reconozcan como el único Dios verdadero, que tiene misericordia del pecador, y tú has enviado a tu Hijo nuestro Señor Jesucristo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo, y reprendo demonios, reprendo Espíritu Santo, salgan demonios, ¡sá! En el nombre de Señor Jesús, amén y amén. Baje su mano, yo quiero hacer una invitación aquí a las personas que nos visitan, y quiere aceptar a Jesús como su Salvador, para que reciba el perdón de pecados y herencia entre los santificados. Si usted está aquí y quiere aceptar a Jesucristo, levante su mano para hacerle una oración, para que pase aquí adelante y hacer una oración. Gloria al Señor, para que se vaya usted una nueva criatura y viva ya caminando hacia la vida eterna. Si alguna persona quiere recibir una oración, levante su mano. Esta oración no es para sanidad del cuerpo, o sea que es para sanidad del alma, para su alma. Hay oración por el cuerpo, pero ahorita yo voy a orar por su alma, porque somos cuerpo, alma y espíritu, y el pecado mata el alma, y Jesucristo quiere darle a su alma vida en estos momentos, para que cuando usted se muera, su alma salga de su cuerpo con vida y se vaya a la vida eterna. Amén. Pase todas las personas que levantaron su mano, pase aquí adelante, yo lo espero aquí sentado. Gloria al Señor, porque parado de repente me canso. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy, Él me ha cambiado a mí. No ves que soy feliz sirviéndole al Señor. Nueva criatura soy. Nueva soy, solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy, Él me ha cambiado a mí. No ves que soy feliz sirviéndole al Señor. Nueva criatura soy. Nueva soy. Pase, 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 siga pasando, siga pasando, siga pasando, siga pasando. Gloria al Señor, aleluya. Oyentes que nos escuchan por la radio, también quiere usted recibir a Jesucristo como Salvador, bien hace. Ahí donde usted se encuentra, haga un alto y acérquese a la radio y vamos a orar por usted también. Gloria al Señor, aleluya. ¿Quién vive? A su nombre, a su nombre. Gloria al Señor. Y la iglesia, una oración en espíritu, amén. Gloria al Señor, haga una oración en espíritu. Levanten, siguen pasando, siguen pasando. Pasa, 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 venga, venga. No va a ser que sea la última vez que escuchó la palabra de Dios, porque la muerte no avisa. Bueno, fuera que la muerte avisara, me arrepiento el último día porque ya la muerte me avisa. No, la muerte no avisa, la muerte viene para todos, para niños, para jóvenes, para adultos y para ancianos. Bueno, al anciano ya llegó su día, pues, porque la Biblia dice que vamos a durar hasta los 70 años, algunos un poquito más. Ya por eso que hay personas que duran hasta 90, algunos 100 años. Por acá un amigo me dijo, pastor, mi papá tiene 103 años, aleluya, 103 años. Y que todavía manejaba carro, le pregunté, ¿todavía sigue manejando carro? No, ahora ya no es. Pero hace unos 10 meses creo que me dijo, mi papá maneja carro. Y está su carro, mira, y estaba el carro, pues.
Y yo le pregunté, ¿sigue manejando carro? No, ahora ya no, ya no maneja ya. Pero tiene 103 años, ya su nombre. Ya se está pasando mucho. ¿Qué necesitas? Aceptar a Jesucristo para que se salve. No acepta a Jesucristo, se murió y se perdió. ¿Sabes que está destituida la gloria de Dios? El pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. Pero el que escucha de Jesucristo y cree en Él no muere eternamente, sino duerme. Y Jesús, cuando venga, lo va a resucitar del polvo con un cuerpo similar a los ángeles, para que viva eternamente con Dios. Cuando muere la persona, sea salvo o no sea salvo, su alma sale. Si es salvo, su alma viene en ángel y se la llevan al seno de Abraham. Y si no es salvo, el demonio que le pone el aguijón de la muerte, porque el que lo mata es el diablo, Dios no mata a nadie. El que le pone el aguijón de la muerte es el diablo, ¿ya? Esos ángeles, que no los vemos, son ángeles, se le llevan su alma, lamentablemente, a la condenación. Y Dios no envía ángel de arriba porque usted no es salvo, porque usted es inmundo. Y la Biblia dice que ninguna cosa inmunda entrará al reino de los cielos. Gloria al Señor. Vamos a orar, levanta su mano para Dios. No se preocupe, para eso Cristo lo ha traído aquí, porque el Señor quiere salvarlo. Vamos a orar. Comienza así. Diga conmigo: Señor mi Dios, Dios eterno y todopoderoso, le doy gracias en esta mañana, he escuchado su palabra y yo creo que su palabra es verdad. Señor Jesucristo, yo te confieso con mis labios que tú eres el Señor, y creo en mi corazón que Dios Padre te ha levantado de los muertos. Señor Jesús, yo creo en ti. Te pido, Señor, que me perdones. Límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Lávame más y más de mi pecado, y que mi nombre quede escrito en el libro de la vida. Y ayúdame, Señor Jesús, para prepararme para el bautismo en las aguas. Yo quiero ser salvo, yo quiero ser salva. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Amén y amén. Aplauso para el Señor Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Le voy a leer un versículo. 2 Corintios capítulo 5 versículo 17. Dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Usted aceptó a Jesús y ya está en Cristo. Ya es una nueva criatura. ¿Ya? Todas las cosas viejas que son pecado, hay que dejarlas y hacer todas hechas nuevas. ¿Ya? Gloria al Señor. Usted que es mujer, de aquí para adelante no utilice más pantalón, porque el pantalón es de hombre. El hombre se utiliza pantalón, la mujer no. La Biblia condena, Deuteronomio 22:5. La mujer no vestirá traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque es abominación a Dios cualquiera que esto hace. Ahora, Señor, es lo que dice la Biblia, es eso ya. Por eso acá ninguna miembra usa pantalón, ya ni lo nombra por último. Pantalón es un pecado terrible para la mujer. La mujer muere en pecado, así ha aceptado a Jesús, lamentablemente se perdió. ¿Ya? Por eso le digo, para que usted tenga cuidado. Pastor, pero que mi amiga, ¿qué le voy a decir a mi amiga? Usted predíquele a su amiga, dígale: Jesús te ama, ven a Jesucristo. Yo ya acepté a Jesucristo. Ya no soy como el burro ni como el caballo sin entendimiento. Ya escuché que Dios dice que la mujer debe vestirse como mujer, y yo me he visto como mujer. Y te invito a mi iglesia, así dígale. Te invito a mi iglesia, se llama Iglesia Pentecostal La Cosecha. No tenga vergüenza, ¿quién vive? Ya, entonces, ya es una nueva criatura. Usted se emborrachaba, ya no se va a emborrachar. Mentía, ya no va a mentir. ¿Ya? Hablaba palabras malas, ya no va a hablar palabras malas. Se vestía estrafalariamente, siendo criado a la imagen de Dios, ya se va a vestir correctamente como un hijo digno de ser llamado hijo de Dios. Amén. Se va a vestir. Usted, su ropa,
antes andaba medio sucio, descuidado, ahora ya no, porque es una nueva criatura. Honre a Dios, Dios está con usted ahora. Gloria al Señor, ¿quién vive? Ya, entonces, si usted adelante ahora es un hijo de Dios, una hija de Dios, ¿qué debe hacer? Lea la Biblia. ¿Para qué? Para que alimente su alma. No la carne, la carne no le gusta, lamentablemente. Por eso tiene que luchar con su carne. Y su carne, Pablo dice, yo golpeo mi carne. No es que usted va a agarrar un palo, un látigo para golpear su carne, no. Golpear la carne es orar y ayunar y no satisfacer los deseos de esto. ¿Ya? Esta carne no le gusta leer la Biblia. Pero el alma tiene sed de Dios. ¿Ya? ¿Qué más? En esta carne no le gusta orar. Pero el alma sí quiere que oremos. Y Jesús dice, velar y orar para que no entres en tentación. La carne es débil, mas el Espíritu está dispuesto para ayudarlos. ¿Qué vamos a hacer? Tentados, vamos a ser tentados. Pero si usted ora, entonces el Espíritu de Dios le va a sentir que no lo haga. Y no lo va a hacer. Usted no ora, la carne le va a vencer y lo va a hacer y va a seguir en el pecado. Y lo mismo que nada. Lo mismo que nada. Comience a orar, ya. Lea la Biblia, ore y congréguese. Aquí dice, no dejando de congregar. Si usted se congrega, está obedeciendo a Dios. No se congrega, prefiere irse a otras cosas muertas. Lo mismo que nada. Jesús se va de su cuerpo. El espíritu inmundo que salió busca reposo, no lo encuentra y regresa. Y se volvería a la casa donde salí. Le encuentra barrida, adornada y vacía. ¿Por qué vacía? Porque Jesús ya no está ahí. Porque usted no le buscó. La Biblia dice, sí, pues has nacido de nuevo con Jesucristo, buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Padre. Gloria al Señor, no las terrenales, porque las cosas terrenales son perecederas, ¿o no es así? Todo se acaba acá. Usted puede tener mucho oro, se murió y terminó. Gloria al Señor. Entonces van a prepararse también para bautizarse. En este bautizo no se puede bautizar porque ya se cerró la inscripción. Pero cuando se anuncia otro bautizo, usted acuérdese que aceptó a Jesucristo y que necesita bautizarse. Inscríbase en la librería cuando se convoca bautismo. ¿Ya? Para que usted obedezca la palabra de Dios que dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, más el que no creyere será condenado. Usted ya creyó, ¿ya? Está bien, gracias a Dios por eso, pero ahora le falta otra cosa. Así como a Abraham le dijo, ¿tú crees? Abraham dijo, sí. Circuncídate, le dijo. Ahí le mandó que se bautice, no circuncida, fue de esos tiempos. Ahora el que creyere y fuera bautizado será salvo. Ahora ya no hay circuncisión, sino bautízate. Ya cambió la cosa. Bautízate en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y Jesús nos dio este ejemplo. Por eso le dice a Juan, cuando Juan, yo te voy a bautizar a ti, no, tú bautízame a mí. Jesús le dijo, deja que se haga así para cumplir toda la justicia de Dios. Cuando usted se bautiza, está cumpliendo la justicia de Dios, es justo y está caminando para arriba donde van los justos. Ya su nombre, los injustos no heredarán el reino de los cielos. Sigue usted adelante, ya. ¿Alguna pregunta? No, ¿no? San Juan, no hay nada, estamos pobres. Otro día de repente, tomen sus asientos. Por ahí tenemos San Juan para repartir, pero ahora no hay nada acá. Creo que por adentro lo han traído. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. Ayúdalo, ya. ¿Cómo se llama usted? Es esposa, hermanita, espérame, voy a casar antes, más tarde, nomás. Esposo, más tarde, nomás, espérame, voy a casar antes, sí. Está bien, está bien. Dios le bendiga, tome 100. Solo el poder de Dios puede... Está bien. Nueva criatura soy, nueva soy. Amén. Vamos a las ofrendas para la casa del Señor. La iglesia marcha con diezmos y ofrendas, las ofrendas en la Biblia. El Señor Jesucristo pedía ofrendas. Llegaban las multitudes y Él en cada concentración, Él pedía las ofrendas. Había un tesorero, en esta iglesia también un tesorero.
había un tesorero. ¿Alguien sabe cómo se llamaba el tesorero o no? Judas Iscariote, el que lo vendió. Habían dos Judas que eran apóstoles. Uno era Judas Iscariote, el que lo entregó. Por eso la Biblia dice, el que le va a entregar, dice, cuando se refiere a Judas Iscariote. Y había otro Judas, ese no le entregó, ¿ya? Y por eso hay una epístola de Judas. Ese Judas es su tocayo del Iscariote, que le entregó al Señor Jesús. Porque algunos confunden, piensan que Judas, el que le entregó, escribió una epístola. No, ese Judas es otro Judas. Así como a Juanes habían varios Juanes, Judas también, habían dos que eran tocayos. Tocayo le dice cuando tienen el mismo nombre, ¿sí? Tenían el mismo nombre. Por eso cuando la Biblia habla de Judas Iscariote, siempre dice el que le va a entregar. Porque había otro Judas que no le entregó. Y ese otro Judas que no le entregó, escribe una epístola de Judas. Ya, pero no es el Judas que le entregó, sino el que no le entregó. El que le entregó no dejó ninguna epístola, nada. Si hubiera dejado epístola, no va a estar en la Biblia. ¿Para qué? El que le está entregando al Señor Jesús y a su nombre. Gloria al Señor. Vamos a las ofrendas. ¿Quién podría hacer una ofrenda voluntaria de 50 soles o ha hecho un voto de agradecimiento y ha traído? Pasa por acá. Vamos a ver. Aleluya. Dios le bendiga. Un voto de 1,000 soles, ya, después nos da tu testimonio, ¿eh? Un voto de 1,000 soles, yo pido 50, ha traído 1,000 soles. Gloria a Jesús, aplausos para el Señor, Dios le bendiga. Que el hermano también trae un voto de 10 cimientos, el hermano trae 100 soles, Dios le bendiga, 70, trae 2 de 100 y 1 de, aleluya, de 100. Dios le bendiga, Dios le bendiga. También la hermana trae acá cerca de 1,000 soles, aplausos para el Señor Jesús. Que piden y reciben, pues. Después nos da su testimonio, ya. Yo voy a pedir testimonios en el momento de las oraciones, ahorita no, porque vamos a seguir con el culto, estamos en el momento de las ofrendas. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Ya, correcto, Dios le bendiga, está bien, está bien. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Los jóvenes también ofrendan, gloria al Señor, Dios le bendiga, 100 soles. ¿Y quién quisiera ofrendar con una ofrenda de 20 soles? Pasa por acá, 20 soles, o ha hecho un voto de recibimiento de 20 soles, pasa por acá. Gloria al Señor, Dios le bendiga, 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 gloria al Señor, Dios le bendiga, 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 gloria al Señor, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Dios le bendiga, 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 gloria al Señor, aleluya. Oyente, la verdad, usted también tiene alguna ofrenda, recibe algún milagro y quiere agradecer con una ofrenda, bien hace. Tráigalo o llévelo a cualquiera de las iglesias Pentecostal La Cosecha, correcto, Dios le bendiga. Y con su ofrenda usted ayuda a la obra del Señor. Ya de su arroz, está el hermano, Dios su arroz, ha sembrado su arroz. Así, ya correcto, para que el Señor le liberte. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Un voto y 50, Señor, Dios le bendiga. Ya, Dios le bendiga, vamos a orar por su ofrenda. Vamos a... Ya, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Dios le bendiga, mi amigo. Dios le bendiga, Dios le bendiga, gloria al Señor. Yo un momentito voy a hacer oración por los que están con bastones, pero para orarle sin, va a orar sin bastón, ya. El bastón lo tira al piso para que Dios le sane. Algunos no se sanan que están con bastón. Tiempo viene con bastón. No se sana porque está con su bastón orando. Debe de botar el bastón al piso en el momento de la oración. Ya, y Cristo te va a sanar. ¿Qué dice? De vuelta, ya, le doy. Le doy. Así cualquier cosa pase la voz. Venga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Dios le bendiga. ¿Y quién quisiera ofrendar con 10 soles? Pasa por acá. Con 10 soles. Aleluya. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Con 10 soles. Vamos a ver si hay algún hermano, hermana, con 10 soles.
Gloria al Señor, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Gloria al Señor. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Gloria al Señor. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Gloria a Dios. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Dios le bendiga, 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 Dios le bendiga. Gloria al Señor. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Tenga su vuelto, tenga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. El que quiere su vuelto avisa. 50 va a prender ya. Ahorita lo doy. Ahorita. Dios le bendiga. Gloria al Señor. 50, le doy 50 de vuelta. Dios le bendiga. Amén. Ahí nomás, ya no pase porque. Ahí nomás. Vamos a poner de pie. ¿Tiene algún voto? Póngale su mano. Está pasando la joven. Esa joven que iba a pasar, tiene una revelación que se va a Estados Unidos. Gloria al Señor, qué maravilla. A predicar la mano del Señor. Ya le he recomendado que, como dice, pues, que es el Espíritu Santo el que está mandando, que vaya sacando su pasaporte, saque visa de la embajada de Estados Unidos y su pasaje se va a Estados Unidos. Gloria al Señor. Aleluya. Ah, pero me dijo, pero pastor, me ha dicho que usted va a mandar. Ya yo le mando, pe. El problema está de que yo le voy a pasar, no, porque a mí no me ha dicho nada el Señor. Ya, si el Señor le ha dicho, ya se va, pues, ya le he dicho qué es lo que voy a hacer. Gloria al Señor, para que, ahora ahí Estados Unidos cita visa. Usted tiene pasaporte, y con pasaporte haciendo más no puede entrar a Estados Unidos. Necesita visa, y esa visa es bien difícil para que se la den. Gloria al Señor. Aleluya. Y hay otros países que no necesita visa, pero Estados Unidos sí, que está bien controlado. Y ya cuando no confían en Dios, ellos conocieron a Dios, pero se han vuelto apóstatas, pues. Ahí es el problema. Estados Unidos conoció a Dios, muchos presidentes fueron evangélicos, ¿ya? Pero luego el diablo los engañó con diferentes denominaciones, sectas. De allí salen los solo Jesús, salen los adventistas, salen los mormones, salen los testigos de Jehová. Y se hizo, como dice la Biblia, huecas filosofías. Y pues están así. Ahora, Señor, Estados Unidos era una nación que confiaba en Dios. Cumplían con su diezmo y por eso habían grandes empresarios. Ahora, Señor, pero ahora está bajando. Todavía sigue siendo potencia, pero está así, alejada de Dios. Ya su nombre. Y pecado terrible. Para predicar allí tienes que ir bien armado con la armadura de Dios. Yo prefiero ir a predicar a criminales, asaltantes, a idólatras, a borrachos, a hechiceros, antes que creyentes desviados. Porque esos creyentes desviados son los que lo crucificaron al Señor Jesús. Los pecadores no. Pilatos, que era un pecador que no conocía a Dios, él dijo, yo no encuentro nada justo, nada en este justo, yo no encuentro nada para crucificarlo. Ustedes que lo crucifiquen, crucifíquenlo ustedes, yo se lo entrego a ustedes, y se lo entregó, pues. Pero Pilatos, que no era israelita, no conocía la ley, era romano, él no lo crucificó. Para que ustedes, ¿quién lo crucificaron? Los del pueblo de Israel, que conocían a Dios, pero estaban en apostasía. Gloria al Señor, que vive. Vamos ahora pues a las ofrendas, vamos ahora. Si de repente no ha pasado, pues tiene una moneda, dos monedas, tres monedas, quiere ponerlas para la ofrenda de Dios, puede hacerlo. Y oremos, comienza a decir, gloria, 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 gloria a Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bendice, bendice, Señor, bendice las ofrendas, los votos de recibimiento. Confirma la bendición, Señor, bendice las ofrendas levantadas y bendice al dador alegre. Ten misericordia, ten piedad. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendice, Señor, para eternos los votos especiales, los votos de recibimiento y reprendo demonios. Reprende espíritus inmundos, salga espíritu de miseria, salga espíritu de pobreza, en el nombre de Jesús, salga demonios. Salen en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento. Siéntense los hermanos y hermanas. Por ahí pasan con los alfolíes. ¿Tienen alguna cosa? Échelo ahí. Y cantemos. ¿Quién da con alegría? En el cielo brillará. En el cielo brillará. ¿Quién da con alegría?
el IME, estamos saliendo con el programa La Voz de Salvación en Radio Moderna 930, la amplitud modulada, también Radio Victoria 780, la amplitud modulada. La iglesia Pentecostal Cosecha Oyentes de Lima se encuentra en la avenida Tacna 552, avenida Tacna 552, cultos todos los días, 8 de la mañana y 1 de la tarde, días especiales y ayunos miércoles, viernes y domingos. Y esté atento que pronto vamos a inaugurar en el Jirón Moquegua. Pronto inauguramos el local que hemos refaccionado en Jirón Moquegua. Ya está listo el local, solamente falta la aprobación de la autoridad. Quien da con alegría y en el cielo brillará, en el cielo brillará, en el cielo brillará. Quien da con alegría y Dios recompensará, y el Señor multiplicará. Amén, Señor Jesús. Todos digan amén, Señor Jesús. Damos gracias a Dios por sus ofrendas, sus votos, Dios tiene para usted la recompensa, amén. Ahora se va a pasar por ahí con unos sobres, se llama voto de nacimiento. De repente usted viene primera vez. El milagro no cuesta nada, ¿ya? El milagro es gratis, gratis, gratis. La salvación es gratis. Lo que quiere usted hacer con ese voto es un voto, una ofrenda de agradecimiento cuando usted recibe el milagro, ¿ya? Y por ese voto Dios le va a bendecir en su trabajo, en su negocio. Para eso siendo es gratis, ¿ah? Ahí sí usted tiene que sembrar. Es como el que siembra para cosechar. Lo que siembra, eso va a cosechar. Siembra mucho, va a sembrar mucho, va a cosechar mucho. Siembra poco, va a cosechar poco, porque lo que siembra, así es en la ofrenda. ¿Ya? Dios quiere que seamos bendecidos, porque eso dice la Biblia. Pero esa bendición económica viene por la ofrenda y el diezmo. Los judíos en la época del Señor Jesucristo, ellos estaban en apostasía, estaban en pecado. Pero ¿por qué tenían plata los judíos? Porque los judíos tenían plata y siguen teniendo hasta ahora. Donde hay un judío, ahí hay dinero. No hay judío que sea pobre. Nada. Nada, Señor. ¿Y por qué el judío siempre prospera? Comienza de abajo y rápido. ¿Por qué el diezmo? Ellos han crucificado al Señor Jesús. Pero el castigo por eso no viene en lo económico. Ellos tienen bendición económica porque el diezmo, la ofrenda, tiene una promesa. ¿Ya? El que diezma y ofrenda, por esa promesa va a recibir bendición. Si hace otros pecados, por esos pecados va a recibir condenación. ¿Ya? Pero por el diezmo y la ofrenda recibe bendición en esta tierra. Y también arriba cuando se salva. Pero no te salva por si acaso solamente diezmo y ofrenda, te salva cuando usted lee la Biblia y guarda su palabra. Y en la palabra de Dios no es solamente diezmo y ofrenda, no. La palabra de Dios que usted ame a Dios y guarda sus mandamientos, ¿ya? No mienta, no robe. Usted puede diezmar y ofrendar y Dios te bendice aunque mienta, aunque robe. Te va a bendecir. ¿Por qué? Porque hay una promesa en la Biblia. Esa promesa la tenían los judíos cuando Jesús estuvo en la tierra. Por eso que Jesús le dice lo siguiente, escuche. Mateo 23, 23 le dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, le dice. ¿Por qué le dice hipócritas? Porque diezmaban fielmente. Diezmas el comino, diezmas el enaldo, diezmas la menta. Pero has dejado lo mejor de la ley, le dice. ¿Cuál es lo mejor de la ley? El amor, la misericordia y la fe. Estas cosas eran necesarias hacerlas primero sin dejar de hacer lo otro. No le está diciendo que no diezme, porque por el diezmo tienen economía. Pero ya, pero ellos diezmaban porque les convenía nada más. Por eso guardaban ese mandamiento. Si ese guardamiento no tenía promesa de que le va a bendecir el Señor, entonces ni lo harían tampoco. Pero el diezmo y la ofrenda tiene promesa, y los judíos cumplen eso
y Dios les bendecía. Por eso que los judíos estaban bien bendecidos económicamente. Por eso que pensaban que Dios estaba con ellos. Ahí está el problema. Que a mí me... Porque la gente no sabe discernir la Biblia. Hay cosas que le caen a la persona, así sea el más vil pecador, pero le cae porque está haciendo algo. Por ejemplo, diezmando. Y el diezmo dice, yo te voy a bendecir hasta que sobreabunde. ¿Ya? Ese sí, diezma, pues. A cualquiera. Aquí viene muchísimos amigos, pero no venga solamente a diezmar. Venga a la iglesia y salve su alma. El diezmo no te salva, es parte de la Biblia. Pero por el diezmo Dios te, aquí en la tierra te da bendición económica. Los judíos recibían bastante bendición económica, por eso que ellos creían que estaban bien con Dios. Por eso que Jesús le dice hipócrita, le dice, en otras palabras, tú estás diezmando porque te conviene. Ese mandamiento lo guardas porque te conviene, si no te conviene, no lo guardas. Esa era la hipocresía. ¿Ya? Eran, en otras maneras, amadores de sí mismos. Estaban como la ofrenda de Caín. Caín ofrendó, Dios no se agradó. ¿Por qué? Porque Caín ofrendó por la bendición, no porque amaba a Dios. Ahora, Señor, Abel ofrendó no por la bendición que iba a recibir, sino porque amaba a Dios. El otro ofrendó, pero no porque amaba a Dios, sino por la bendición que iba a tener. Por eso que no se agradó Dios de esa ofrenda de Caín. Los dos ofrendaron. Pablo, hablando de ofrendas, también dice, no deis con tristeza ni por necesidad, sino con alegría, porque Dios ama al dador alegre. ¿Ya? No lo haga usted por la ofrenda, el diezmo, porque va a recibir, que va a recibir, pero no lo haga por eso. Hágalo porque usted ama a Dios y Dios le va a amar a usted también. Pase los hermanos con los votos. ¿Quiere hacer un voto? Hágalo. El voto es ese de 10 soles, de 20, 50, 100, 200, 1000, lo que usted quiera hacer. Acá, ¿cuál? Por ejemplo, hoy día trae un voto de 1000 soles. ¿Qué habrá pedido? Pero ha pedido algo y Dios le ha dado. Ahora, Señor, es que hacer un pacto con Dios. Amén. Y a Dios le gusta que hagamos pacto con Él. Dios le gusta que nosotros nos acerquemos a Él, que conversemos con Él, que tengamos una experiencia con Él. Eso le gusta al Señor. Y a nosotros también nos gusta, pues. Como dice Pablo, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Gloria a Jesús. Yo desde que convertí al Evangelio, yo he tenido experiencias con Dios. ¿Entiende? Experiencias buenas y malas también. Las malas Dios me ha dado la victoria y me sigue dando la victoria. Porque no vaya a creer que cuando uno está con Dios va a ser todo bueno, todo bueno, todo bueno. No, también viene lo malo. El diablo viene, como dice ahí, el enemigo vendrá como río, pero más Jehová levantará bandera contra él. Al Señor Jesucristo mismo se le presentó en el desierto para tentarlo. Cuando dice pues, se le presentó, se le presentó. No es que estaba allí, así, aquí no está presentado, aquí está el enemigo, pues no se ha presentado. A veces utilizando a la persona se presenta. ¿Quién eres tú? Soy el diablo. Ya, pero en el desierto, ahí no había ninguna persona. Ahí en el desierto se presentó el mismo diablo, ¿ya? Yo le digo porque yo también al comienzo se me presentaba. Y peleaba y Dios me daba la victoria. Una vez el Señor me mandó un palo de arriba. Una vara. Y cada vez en el nombre del Señor Jesucristo... El diablo, pum, 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 y se fue. Por eso la Biblia dice, sométete a Dios, resístelo al diablo, y de vosotros huirá. Ya. Es un espíritu, pero muchas veces ese espíritu toma cuerpo. Ahí está el problema. A veces toma cuerpo. Gloria al Señor, ¿quién vive? Así como los cementerios, a veces, no sé si usted tiene experiencia, hay personas que... han visto muertos en los cementerios. A veces por mi tierra hay bastante esos. Sacan la correa y comienzan a tirar la correa en el aire y el muerto desaparece. No sé si a usted le ha acontecido eso. El muerto ya desaparece. O sea, no es el muerto que esté verdaderamente el muerto ahí, sino que es un demonio que se ha manifestado y forma cuerpo de un muerto. Y está tirado ahí en el camino. Va solito, son dos cosas.
o eres hombre fuerte, mujer fuerte y lo besas, o eres débil y comienza a botar espuma y después se muere. Ya su nombre, eso hay, ya. Y ahí, ese, el enemigo también toma cuerpo. Por ejemplo, el enemigo, te conté de uno que se le presentaba, de día se le presentaba estando solo. Y pum, 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 toma. Tenía que salir corriendo a llamar a un hermano para que vaya y lo acompañe. Cuando había un hermano que lo acompañaba, no pasaba nada. Ya su nombre. Pidió oración al siervo de Dios, G. Ávila. Oye, ¿por qué no le pide al pastor? Porque estaba mal y no quería que el pastor se entere. Entonces le pidió a G. Ávila por teléfono ahí a Puerto Rico. G. Ávila dijo, voy a orar, pero eso no es la solución. La solución es que tú le converses a tu pastor lo que tú me has conversado a mí. Aleluya, ¿quién vive? ¿De qué tenía que conversarle? Era el tesorero de la iglesia y de cuando en cuando jalaba dinero. Y eso no quería conversarle al pastor, sino conversarle a otra persona. Allí le llamó por teléfono y le dijo pues, qué es lo que pasaba, que el diablo se le presentaba y lo agarraba a golpes. Ya su nombre. Y le dijo, yo voy a orar por ti, pero esa no es la solución. La solución es que tú hables con tu pastor. Lo que tú me has dicho a mí, dile a tu pastor. A eso tú tienes tu pastor. Pues. Gloria a Dios, que vive. Ya le dijo al pastor, pero no le dijo, sino le dejó un papel ahí, escrito. Pastor, estoy haciendo esto, te le dijo en la oficina. Y después no sé qué habrá pasado, porque el pastor ya lo mandó a sacar de ahí. Ya su nombre. Ya no toma forma. No hay que creer que no. Te va por un sitio, de repente está caminando. De noche, por un cerro, mira atrás, un bulto negro. Eso había pasado. Yo me iba con otro compañero mío cuando teníamos 8 años, 6 años. Nos íbamos a hacer negocio. ¿Y a qué hora salíamos de la casa? A las 8 de la noche. Subíamos hacia arriba un cerro, por ahí ya estábamos como a las 10, 11 de la noche. Teníamos que pasar todo ese cerro. Y de ese cerro habían cosas extrañas. Íbamos con el burro y con mi compañero de viaje y atrás venía un hombre negro. A una distancia como de aquí a la puerta. Y yo le decía, mira, ese desde allá nos viene siguiendo. Y nos seguía, era de negro. Nosotros no teníamos miedo nada, pero sí se acercaba, sí se acercaba. Entonces cuando se acercó más, yo agarré y le penqué al burro así. Al penquearle al burro, desapareció. Ya no más. ¿Quién vive? Yo tenía miedo. ¿Cree que tenía miedo? No, yo no tenía miedo nada. Ni mi amigo, no sé, porque Dios nos ponía ese espíritu. Yo no tenía miedo nada. Yo desde pequeño he caminado solo, he hecho negocios solo. A los 15 años yo me fui de Lima, gloria al Señor. Ahí en Lima estuve hasta que convertí al Evangelio, hasta los 40 años, un poquito más. Y ahí me vení por acá a Chiclayo. ¿Quién vive? Así es mi vida. Vamos a pasar los votos. Pasen los hermanos con los votos. Hágase un voto. Usted no le tenga miedo al diablo. Al diablo no se le tiene miedo. Cuando usted se le presente a los hijos, la sangre de Jesús tiene poder. Y se acabó. Ahí yo todavía no conocía a Cristo, pero sí al menos confiaba en Dios. Y Dios me guardaba. Ya su nombre. No solamente de que se me presente al diablo, si yo le dijera de qué me aguardaron, me faltaría tiempo. No podría terminar el culto. ¿Quién vive? Yo había guardado de cosas tremendas. Tremendas cosas. Pero gracias a Dios, yo desde niño, yo confiaba en Dios, no confiaba en los ídolos. Yo siempre sabía que había un Dios arriba. Y yo a Él respetaba. A los ídolos, no, cuando pasaba un tiro, mi pensamiento, si es ídolo, se cae y se hace pedazos. ¿Es así o no? En mi pensamiento, yo decía, si ese ídolo que dicen que es Dios se cae y se hace pedazos. Gloria al Señor, yo así pensaba, por eso yo no confiaba en los ídolos. Yo conversaba con los curas, iba a las iglesias, me podía conversar con el cura. ¿Y para qué? Pues, habían problemas, porque él le decía que eso era pecado. Él me decía, no. No, me decía, así como tú tienes la foto de tu papá, así también son esos ídolos.
Y yo decía, no, pues si la Biblia dice, no te hagas imagen de lo que está en el cielo, en la tierra, ni bajo la tierra, yo soy Dios. Entonces yo decía, el cura se molestaba. ¿Quién vive? Pero yo le hablaba, pues. Yo no era evangélico. Pero sí contendía, pues. Contendía, le decía, eso no, eso es pecado. Aleluya. Bueno, si quieres creer, cree, si no, ya pues.